TV, vive tu televisión. Efectivamente, en el segundo nos padrinaron a Carrizos. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¡Y dice! Sopla los rizos del Brian y del Benja. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Amigo. Y aquel tras su amistad, su respeto y cariño. Niño. Tú eres realmente el amigo en frases inciertas. Erta. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Dice, ¡vámonos! Por cierto, esa canción se la dedicaron a Juan Pablo, ¿no? Pablo. Mi amigo. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Me dices verdades tan grandes con frases tan abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Dice, la 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 la. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que les digo, pero es bueno así sentir que son mis grandes amigos. ¡Los Acarrizos! La 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 la. ¿Cómo dice? La 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 la. Solitos, a ver que cante el pato. ¡Ya trae gripa! La 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 la. Gracias y el aplauso en el estudio, se oye así.
se merece todo el aplauso, mi querido gracias, Charlie. Público, gracias. Oye, es qué bonita canción, gracias. Charlie. Amigo, amigo de Ricardo, para todos los amigos que nos están viendo, que de repente, pues ya sabes, con la edad se me fue la letra un poquito, pero ahí estamos, ¿no? Te vamos a llevar con el doctorado, ¿eh? Que te recete algo. La intención es lo que cuenta, la intención es lo que cuenta. Me da gusto saludarlos, muchachos, mis queridos acarrizos, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Eso. Por cierto, muchas gracias por verme, he abierto las puertas nuevamente, sí. Porque mi amigo Puchugnito, mi primo hermano, que puro viniendo, y pues no dejaba venir a Puchunguín. La verdad es que ya queríamos ver al Puchunguín. Sí, muchas gracias. Ya, ese Puchunguín no me dejaba ahí en la casa, se llevaba el carro, ¿no? Pero no me dejaba. Se me hace que te encerró y se amarró y todo, ¿no? Ay, qué feo se vio eso. No, te encerró, me amarró. Y hasta la vieja le bajó. Se amarró puerco. Oye, sí, bien de nombre. Esos son los amigos. Esos son los amigos. Sí, en las buenas y en las malas. Sí. Eso. Aplauso para esos amigos que se quedan con la mujer. Oye, fíjate que los amigos, ¿ah? Hablando de amigos, ¿no? Esta canción fue dedicada a los amigos, a la amistad, a la amistad. Muchachos, ¿ustedes qué tal de amigos? ¿Todo bien? Fíjate que sí. Espérame, porque yo pensé que estaba hablando él, me espantó, ¿eh? Sí, no, pero... Oye, ¿qué pasó con este... ¿Cómo se llama este cuate? No lo habíamos visto. Viene el invitado el día de hoy. Este es un turista que tenemos aquí. ¡Ah! Pues somos de vacaciones, señor turista. Mira qué bien. Ahí pregúntale, ¿cuál es su nombre, Charly? Ahí está. ¿Cómo se llama? El Chilanguango. Chilanguango. Bienvenido, Chilanguango. Chilanguango, ¿qué tal? Gracias, ya llegué. Oye, qué padre está aquí el set, oye, está bien padre. No se ha perdido nada, ¿eh? No, todavía no. ¿Todavía no? Piensa robarse algo, ¿eh? Ni modo. No. Oye. Vamos a las carteras. Échale para acá. Oye, está bien padre aquí en Acapulco. Está bien padre cuando llegué aquí. Apenas llegué ayer, qué calor está haciendo. Oye, es que calor, está dura la calor. Ya mira, por eso hablando siempre con mi toalla. Oye, pero usted está hospedado en hotel o llega ahí al Camarena. Pues yo llego al Camarena, la verdad. ¿Cómo está todo Chilango? Pues la verdad es que si no, no se siente. Si no, no. Este es de los super turistas, o sea, compran todo en el super, ya no gastan, la verdad. Se traen hasta el comal y todo. Y hasta la suegra. Mira, hasta el pato se vino. Hasta el pato se vino conmigo. O sea que le está jalando el pescuezo al pato. Al ganso. Ah, no, el ganso pescuezo. Es él, el pato es otro. Se lo trajo para no extrañar ahí al jale. Dice acá mi cuate que el ganso, ¿no? El señor es Chilanguango. No, lo que más me gusta es su peinado. Le gusta, es que es a la moda, es que se está usando parece ahorita. Parece peinado de macaco, ¿no? Es algo así, pero bueno. No, pero está padre, ¿no? Oiga, gracias por invitarme. No, yo aquí ahora, pues, nomás ahí, ¿no? Chismoseando un ratito. Y entonces, pues, vi aquí al Charlies. Mira. No, hombre, qué cuerpazo. No, pero hay que lucirlo aquí, no, si se pues puede. Sí. Mira, no, hombre, un sex symbol. Yo ahí en la playa me hubieran visto, ¿eh? Me hubieran visto. A ver, oiga, y cuando ve. ¡Ah! Trae su pistola. Era mano, tú. Oiga, y cuando ve una chica sexy ahí en la playa, ¿cómo camina delante de ella? A ver, ahí va, ¿eh? Camina, a ver, cuando ve una chica sexy, haga de cuenta, a ver, ahí va. ¿No hay alguna chica sexy por aquí? ¿No hay alguna chica sexy? Venga, ahí está. Ah, caray. Ahí está. Oiga, y cuando ve una chica fea. Corres. Para que no lo reconozcan. No. Porque es su suegra. No, me cae bien ese cuate. Cuando veo una Chilanguango, chica fea, nomás les enseña el pato para que lo jale. Chilanguango, muy bien, mi querido Chilanguango. Oye, por cierto, hablando de esa canción de los amigos, sí. Bonita canción, Charlie, por cierto. Sí, de Roberto Carlos. Fíjate, estaban dos amigos. Sí, pero ya estaban bien así hasta atrás, como tú y el Brian. No, como el Puchugnito y el Brian. Ah, ok. Sí, que por cierto ya los vieron que andaban echándose unos mezcales. Con gusano. Híjole, sí, es cierto, ni me recuerdes, ¿eh? Espérate. ¿Mezcales con gusano? No, nada más el puro gusano. Y en eso, se iban caminando, ¿no? Y bien necio los amigos. Ya como no andas ya a viajar, eres bien necio, ¿a poco no?
Espérate, y en eso agarra y dice, compadre, dice, ahorita a ver, me voy a parar aquí en medio, dice, y voy a parar un carro con una mano, ¿no, compadre? Está loco, ¿cómo cree? Ahorita vas a ver, compadre, si yo lo paro, vas a ver. Dice, no, compadre, en eso viene, a lo lejos se ven dos luces, mano, imagínate, dos luces. Dice, mira, compadre, ya viene uno. Ahorita vas a ver, voy a parar aquí en medio y va a pasar. ¡Párale! No, compadre, acá a su lado es un camión. Dice que no, compadre, son dos motos. Que no, compadre, es un camión. Espérate, ahorita vas a ver. Bueno, no se paró en medio, allá venía la luz más cerca. Cuando de repente, ¡pum!, sale volando aquel. Dice, ya ve, compadre, le dije que era un camión. Y necio los amigos, mano, cuando ya está. Dice, no, compadre, eran dos motos, pero venían agarrados de la mano. Pero necios que son los amigos. Pero necios los amigos. Hombre, cada cosa, caray. ¡Chiste! ¡Chiste! Está como los amigos que salieron bien borrachos y de repente le dice un amigo al otro, compadre, ¿tomamos un taxi? Dice el otro, no, compadre, no hay que mezclar. No hay que mezclar. Sí. Muy bien, muy bien. Faltan los rematillos ahí, los rematitos. Está como una pareja que le dice, mi amor, de ahora en adelante te voy a llamar Eva. Eva. ¿Eva? Eva. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque eres la primera mujer en mi vida. Ah, y le dice, ay, bien. Entonces la mujer le dice, fíjate. Y tú, mi amor, para mí serás dálmata. ¿Por qué, mi amor? Porque eres el hombre 101. Ay, qué malas. Oye, fíjate, a mí también así. Cascos ligeros, la fíjate, mujer. Yo también tenía malas. Así una novia que me decía Eva. ¿Sí? Sí. ¡Eva, baboso! ¡Ven para acá! Macho. Se pasaba, de verdad, en serio. No, hombre. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pues cierto, hace ratito estaba allá afuera, mano. Estaba. Sí. No podía entrar porque estaba repartiendo unos autógrafos. Ah, sí. Ay, o sea. Sí, No, digo, pero lo estaba repartiendo. No pero, te creemos, pero fíjate, no, no te sí. Creemos, Charlie, viene llegando y ya quiere, ya está dando autógrafos. Espérate, los estaba dando, pero nadie los quería recibir. Ah, ok. Digo, ándale, agarren uno. Imagínate, no querían. Hombre, yo igual, sí. Ahí vas a contar rápido. No, digo que los amigos, pues en esos sí, tiempos, la verdad que pues, hay amigos buenos, hay amigos malos. Sí, ¿cómo no? Pero hay que aceptarlos como son. No, digo, mi cuate es bien buena onda conmigo. Está buena onda, acá, el Brian. ¿Qué onda, el Brian buena onda. No, ¿eh? Sí, él es un chico, sea hello. Exacto, es el cuidado porque es el star de las redes sociales. Debe pensar. Ahí está. Está como una persona a que ver. Le dice, oye, dice, ¿te puedo robar un beso al chavo? Le dice a la chica, dice, no, dice, mejor con esa cara me róbame mi celular. Bueno, sí. ¿Cómo está él? Está como aquel que un chico así, ya sabes, así. ¡Oh! ¿Cómo, Charlie? ¿Cómo? Se metió al oscuro y que le sale un cuate. ¡Órale! ¡Dame tu celular! Dice, ay, pero me habla, 74-41. Muy bueno. Ahí está. Venga. Chilanguango. Oye, será primo. ¿Es familia usted de Benja? Sí, un familiar también. Traen un cruce por ahí. Bueno, ya hay algo. Familia lejana. Había un mago, ¿no? Un mago llegó a un pueblo. Y dijo, todos los que quieran subir conmigo a la montaña para llegar a iluminarnos. Ah, por favor. Para iluminarnos, nada más necesito que estén aquí temprano. Se le va a olvidar el chiste. Me voy a olvidar. Que se le olvide. Espérate, rápido. Entonces llega, ¿no? Y dice, nada más el único requisito es ¡vámonos que traigan a comerciales! El único requisito es que traigan una piedra, ¿no? Entonces el siguiente día llega todos con su piedra, ahora sí con el mago. Vámonos por arriba, ¿no? Y van subiendo a la montaña, todos con su piedra, unos con una piedra grande, otros una mediana. Y no falta el chavo que dice, no, hombre, yo me llevo una piedrita chiquita. Y ahí vamos, subiendo a la montaña, va burlándose de todo el mundo con su piedrita. Llegan hasta arriba, ¿no? Y dice, el mago, ahora sí. Siéntense, las piedras que trajeron las voy a convertir en pan. Y todos, ¡oh! Y no, pues ya todo el mundo tuvo que comer, menos el chavo, ¿no? Pues se va a su piedrita. Al mes regresa el mago al pueblo. Y le dije, de nuevo, los que quieran subir conmigo, iluminarse a lo alto de la montaña, tienen que venir aquí mañana temprano, pero con una piedra. Al siguiente día llegan todos y llega el mismo chavo. Pero dice, ahora si no me la hacen, ahora si no me quedo sin comer, trae a su piedra tota, ¿no? Pero hace una enorme, así, ¡ah! Y entonces empiezan a subir la montaña y van todos con su piedra, ¿no? Mediana y todo eso. Y él va con su piedrota así y todo el mundo, mira, pobrecito chavo, ¿no? Pues bueno, no sé. Llegan a lo alto de la montaña y dice el mago, ahora sí. Y dice el chavo baja su piedrota y dice, ¿lo vas a convertir en pan, verdad? ¿Vas a convertir la piedra en pan? Y dice, no, las piedras son para que se sienten porque ahora traje tortas. Ah, oye, era un chiste, estaba reclamo. Oye, espérate, yo pensé, ¿era un chiste o una historia? Es una historia. ¡Vamos a la persona!
Vamos a tu programa. Vamos a la cabeza. Si alguien más. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Estás viendo a Carrizas y algo más. Continuamos. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos. Momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Coamex, tenemos una familia. ¿Quién hace en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Quiero mover el bote. Estás viendo a Carrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero. Estás viendo a Carrizas y algo más. En un momento regresamos. ¡Quiero! ¡Ok! ¡Ya regresamos! ¡A Carrizas! ¡Y algo más! ¡Ok! ¡Oiga, Chilanguango! ¡Mírame usted! ¡Oiga, Chilanguango! ¡Qué bien, usted, mire! ¡Se trajo la toalla! ¡Yo vengo preparado! ¿No? ¡Órale! ¡Vengo preparado! ¿Usted sabe cuál es el pescado que usa corbata? ¡Ah, caray! ¿El pescado que usa corbata? ¿No sabe? No, no sé cuál es. ¡El pescuezo! ¡Ah! ¿Se sabe otro? ¿Se sabe uno? ¿Usted sabe? A ver, otro así. No, sí, había uno. ¿Tú sabes cómo se llama el pez que vale mucho? No, ¿cómo? El pesote. ¡Ah! ¿Sabes cuál es el pez que da leche? ¿El, ¿un pez que da leche? Ajá. Órale, ¿no? ¿Cuál es? Pez el pezón. Oyes, ¿y qué le parece a Acapulco, señor Chilanguango? Hace mucho calor. Ahorita yo venía, pues vengo preparado, pero hace mucho calor. En la noche uno está sude y sude y sude. ¿A poco? Sí, mucha gente. Ahorita venía por aquí en la costera, ¿no? Viene caminando, mucha gente. ¿Y usted sí recomienda Acapulco para las próximas vacaciones de verano? Sí, la verdad que sí. Ya los chavos hoy en día ya van a entrar a la escuela, ¿eh? Ya, por cierto, bueno, ya. Cierto. ¿Y tú, manito, qué has hecho en estas vacaciones? Pues bueno, aparte de lo que sabes hacer
es nada. Ah, ok. Nada, cuéntanos, ¿qué has hecho? Pues me la pasé un ratito ahí con mi familia. Fuimos a dar un paseo ahí por con la lancha. Bueno, no puedo decir, van a decir que no, está bien con la lancha, con la lancha. Pero es un yate que fuimos a dar un recorrido. O sea, hello. Que ni sacamos, ni sacamos ni pez vela, ni dorado. No. Lo único que se doraron somos nosotros. Porque no sacamos nada. Pero nos divertimos muy bien, muy bien. ¡Qué padre! Pues fíjate que también estaba haciendo noticias que, por cierto, los pescadores hoy en día sacan pura trucha. Okay. Sí, trucha, calzones y todo, ¿no? Botes y llantas que sacan, que tiran al agua. Tiran de todo, por cierto. Y y pues la verdad, bien contentos aquí en Acapulco, señores, Chilanguango. Sí, yo estoy muy contento. ¿Y es su nombre Chilanguango o tiene algún otro nombre en especial? Pues no, mira, sí me conocen allá en la cuadra. ¿Sí? Así que ya me conocen, soy el Chilanguango y todo. Y pues ahí oye, vamos. pero antes de que vayamos. ¿Usted ya fue al revolcadero? No, todavía no. ¿No ha sido al revolcadero? No, no he ido. ¿Tú ya fuiste al revolcadero? No, nunca. ¿Qué se ríen? ¡Así se llama! ¡Así se llama! Sí, yo también fui al revolcadero. No, espérate, es que la semana pasada yo también fui al revolcadero. Ah, sí, güey. Okay. Sí, bueno, me agarró unos perros, me dio una revolcada que me dieron, me estaba corriendo. ¡Acha, perro! ¡Pedro, pedro! No, sí. Es que yo vengo a la consulta porque... ¡Ay, ay, 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 ay! Bienvenidos al consultorio, ¿verdad? Perdón la tardanza, pero es que... Estamos sacando una plática, doctor. Lo que estamos esperando, señor doctorado. Estaba yo atendiendo a otros pacientes, porque ya saben que... Son bien pacientes. Son impacientes, ¿sabes? Son impacientes. Ay, doctor, ahí doctor. Está. Y lo escuché del revolcadero, ¿eh? Sí, oiga, del revolcadero. Sí, sí, sí. La verdad es que yo también la vez pasada, ya sabes que... Pues me llevé a una muchachona, ¿eh? Le di una revolcada de aquellas. ¡No, no, doctorado! No, no. Con razón se le hizo tarde. No, es que fui a ocultarla nada más. Ah, estábamos hablando aquí del Chilanguango, que ya que si ya fue al revolcadero. Ah, sí, no has ido al revolcadero. No, todavía no voy. ¿La quebrada? No, tampoco. ¿No? ¿No? ¿Le gusta la quebrada? No, no, está bien. Tenemos varios lugares paradisíacos, sí, no, aquí, el revolcadero, sí, la quebrada. Fíjate, es bueno para los recién casados. La Tlacopanocha. ¿No? La Tlacopanocha. La Tlacopanocha. Sí, que ya, pues de repente dicen que con tanta sacurida, ya lo tla se le está pasando, ya nomás queda la panocha. Y también por si no quieres que tú ya no quieres a tu pareja, pues aviéntala del boño y sin cuerda. Exacto. Nada más. No, y además tenemos varias, aquí en Acapulco, se la vamos a recomendar aquí al Chilanguango, ¿verdad? Cuando los recién casados, ya sabes, ¿no? Los recién casados. Por ejemplo, pueden ir allá, cuando están de luna miel. Sí. Se van al revolcadero, ¿verdad? Bien revolcados. Una buena quebrada. Sí, sí, sí. No. Luego, después de ahí, se van a Tres Palos. Sí. Y al último, pues ya a la quebrada. No, y de ahí te vas a Nopalitos. A Nopalitos. Ahí se llama la colonia, pues sí. Ah, sí, sí. Por cierto, un saludo para todos por allá. Saludos a todos los ahí está. Nopalitos. Saludos a Nopalitos. Allá no hay ni un niño. Ahí está. Allá no existe ni un niño, no me sale trabajo porque sí. Nopalito. Sí, la verdad. Así es. Los Nopalitos, sí. No sé por qué me recuerda a algo muy baboso, ¿no? Muy bien. Oiga, doctor. ¿Qué pasó? Pero es que yo vengo a la consulta más que nada porque yo me siento un poquito malo. A ver, pues siéntese bien. No, pues ¿quién le manda a estar? Siempre me tiene que hacer esa broma, pero bueno. Sí, a ver, mire, permítame, doctor. Tantito, lo voy a auscultar, ¿verdad? Ok. Ahí está, diga A. A. Diga B. B. A, B. A, B. Ah, ¿cómo la ve? Le vi hasta la gargantilla, ¿no? Ahí está, hasta el apellido. A ver, otra vez. Ahí está. A, B. ¿Sí? Ok. Váyase y mañana viene por la C. ¡No, ya, doctorado! Es que le iba a decir que siempre las mañanas sí. Me duele. ¿Me duele? Y en las tardes me duele. Ajá. Y en las noches me duele. Ajá. ¿Por qué será, doctor? Pues yo creo que porque le duele. Sí, sí, sí. Ay, doctor, yo me imagino. Sí, pues usted? Es que, ¿qué más? ¿No? Si le duele, y le duele, pues lógico, pues, sí. Le duele, claro. Oiga, usted llegó más primero que yo a la consulta, a ver, ¿va? Dale. A ver, rápidamente. Gracias. Oiga, traigo aquí a mi hijo, pero mi hijo trae un hueso de fuera, ¿qué hacemos? Trae un hueso de fuera, mi hijo. Ah, pues hágalo pasar, ¿no? Pero al hueso también. ¿También al hueso? Sí, sí, sí. Ya me voy. Oiga. Dígame. Espéreme, el Chilanguango sí es medio mañoso. ¡Hasta el micrófono me quitó!
No manches, sí, sí, es medio mañosón, ¿eh? Oiga, doctor, yo la verdad quisiera que usted me diera una receta, porque fíjese que tengo un amiguito que he ido a sus fiestas y él se mea, bueno, se orina todas las noches en la cama. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues ¿se orina todas las noches en la cama? Sí, pues cámbialo de lugar, ¿no? ¿Ahora dónde lo pongo? Pues póngalo en el baño, ¿no? Pues sí, para que no se haga en la cama, póngalo en el baño, ¿verdad? Ahí está, el que sigue. Oiga, doctor, una pregunta, sigue. Antes que me vaya. ¿A caray? Caray, no me habían dicho que venía de Pablito Ruiz. ¿Qué puedo hacer para no tener los dientes amarillos? Ah, pues yo le recomendaría una bonita corbata marrón, ¿verdad? Para que haga juego. Ay, doctor, ahí está, siempre para con sus dientes amarillos, una corbata marrón o color roja. ¿En serio, Órale, doctor? Sáquese, ya. Ahí está, el que sigue, rápidamente. El que sigue. Sí, sí, aguas, porque se roba todo, ¿eh? No se vaya a robar también mi consultorio. Okay. No se vaya a robar mi consultorio. No, no, oiga, doctor, no oigo bien de este lado. Ah, pues no, pásese este para lado. ¿Qué está esperando, hombre? Pásase para y ya, oye, bien, Oiga, doctor, de veras, qué bueno. Dígame. Ahorita que lo veo, doctor. A ver, dígame. Es que, ¿qué pasó con mi paciente que traje que se iba a aliviar? ¿De cuál? Del paciente que traje ayer que se iba a aliviar. ¿Es que se iba a aliviar? Sí. No, pues ya. ¿Ya se alivió? Es que, no, le mandamos a hacer una placa. ¿Una placa? Sí. Ah, caray, ¿para qué? Si sí. Se acaba de aliviar, ¿cómo? No, placa pero una placa de bronce, porque ya está en el cementerio. Sí, la verdad, ya está en el cementerio, váyase. Ahí está. Buenas tardes, doctor. Disculpe. Ah, caray, ahora me mandaron a Alejandro Fernández, no manches. Cada vez que como, ¿por qué será que me siento lleno? ¿Cada vez que toma, se siente lleno? ¿Qué como? Me siento lleno. ¿Qué toma? ¿Cómo? Ah, ¿que come? Me siento lleno. ¿Se siente lleno? ¿Sí? Pues entonces ya no coma, para que se sienta vacío. Ándale, váyase. Ay, Dios mío. Doctor, hasta doctor. Se quiebran la cabeza para venir a estas consultas, estos cuates, de veras, en serio. Oiga, doctor. Mira nada más, esta es combinación de Brad Pitt con Ay, qué bárbaro. Oiga, doctor. Okay. Es el nuevo Luis Miguel, ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo con ese! Muy bien, muy bien. Oiga, doctor. No nos vaya a caer aquí el Luisito Rey, ¿eh? Ya ven que ese también es mañoso, No. Oiga, doctor, ¿qué será que tengo? En la mañana no pude comer, no me dio hambre. Luego, en la tarde, tampoco pude comer, no me dio hambre. Okay. En la noche, tampoco como. ¿Qué puedo hacer, Sí. ¿Qué me recomienda porque no tengo hambre? Ok, pues le recomiendo que... ¿Qué tendré? Se resigne usted porque la verdad es que me extraña que no pueda comer, ¿eh? ¿Sí? No, ¿qué será? Mío, soy bien flaquito. ¿Y después de comer le da sueño? Sí, sí, me ahí da está, sueño. Ahí está, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya qué? Lo que tiene usted es hambre y sueño, así siempre. ¡Ah, gracias, bien, no, gracias! Bien, no, yo lo que creo que es... Que le falta una desparasitada a ese cuate. Sí, no, si todo él es un malombrecita. Muy bien. Oiga, doctor, dígame. Por cierto, hace ratito que venía para acá, me dijeron que usted es muy bueno para curar eso del insomnio. Ah, sí. ¿Qué puedo hacer para eso? Porque no puedo dormir. Sí, pues llevo tres noches sin dormir. ¿Lleva tres noches sin dormir? Sí, tres noches. ¿No puedo pegar los ojos? No puedo pegar los ojos. ¿Y le digo por qué? ¿Por qué? Pues porque tiene la nariz en medio. ¿Cómo va a pegar los ojos? Y luego está el narizón. De veras, en serio. El que sigue... ¿O ya se acabaron? Oiga, doctor, una pregunta. A ver, dígame. ¿Por qué mi pato siempre tiene el... mi pato tiene el cuello muy hacia arriba? ¿El qué? Mi pato tiene el cuello muy hacia arriba. ¿El pato tiene el cuello muy hacia arriba? Mi pato. ¿Sí? ¿Y usted hacia dónde lo tiene? Mire. ¿Ya ve? Pues si el pato tiene el cuello hacia arriba, pues lógicamente le saca usted que también lo tiene hacia arriba. Ahora nomás falta que le apriete el pato aquí. Ahí está. Ándale, sáquese. Ya. ¿El que sigue? Rápidamente. Sí. Sí, okay. Oiga, doctor, ¿ese qué pasó con lo del pato? Que dice que tiene el cuello muy hasta arriba. A mí también me pasa lo mismo. Pero es que yo sí le jalé el pescuezo al ganso. No, pues al pato. No, digo, pues, para que hacer un pato mal. Al orange y todo eso. Ay, no sea mal pensado, doctor. Ay, de veras con usted. Oiga, por cierto, eso de que no puedo dormir toda la noche, pero me la quito y no, ¿cómo me voy a quitar la nariz para pegar los ojos? Sí, ¿cómo qué? ¿Cómo me voy a quitar mi nariz para pegar los ojos?
Pues es que si no pega los ojos y no puede dormir, pues seguramente el chilanguango le ha de haber robado la cama, ¿verdad? ¡Ah, caray, no la cama! Pues sí, no puede dormir. El que sigue, bueno, ya, esto fue el consultor del doctor Aro. Voy a seguir atendiendo más pacientes, así es que continúen en Anacarrizas y algo más. ¡Ah, caray, ya se robaron mi consultorio! ¡Ya se robaron mi consultorio! ¡Ay, no manches! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover! Estás viendo Acarrizas y algo más. Continuamos. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos, momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Coanex, tenemos una familia. ¿Quién más es? ¿En qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coanex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Estás viendo Acarrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Estás viendo Acarrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! Estás viendo Acarrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero. Estás viendo Acarrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! Ahora sí, vamos a tener un pequeño truco de magia para todos los peques ahí en casita. Y ¿y tú me vas a ayudar? Efectivamente, mi querido Puchinito. A ver, chilanguango, véngase para acá. Oye, como que hay que tenerle mucho cuidado porque no se vayan a querer robar aquí las cámaras. Oiga, chilanguango, vamos a hacer un truco de magia. ¿Usted es mago? Sí, también sé desaparecer cosas. Y ya vimos que desapareció hace rato el micrófono, ¿eh? ¿Tu cartera? ¡Mi cartera! ¡Oiga, no sea así! Ya me la devolvió, sí. El día de hoy vamos a hacer un pequeño globo para los peques que están ahí en casita. Agarro uno, chilanguango. Ese para ti, manito.
Vamos a hacer, ¿cómo qué figura les gustaría hacer a ustedes, chavos? ¿Un avión? ¿Un avión? Un avión con forma de un helicóptero. ¿Un avión con forma de helicóptero? ¡No, tampoco! ¡Charlie! ¡Vete para acá, Charlie! ¡Hey! A ver, ¿dónde está el otro micrófono? ¿Dónde está el otro? Ya ve, te digo que Chilanguango desaparece todo. No, la verdad le voy a traer a la suegra para que la desaparezca también. ¿Ella qué culpa tiene? A ver, vamos a hacer un globo el día de hoy. Vamos a hacer una figura de globo. ¿Yo también? Sí, también tú. Yo no soplo, hermano. Ya, ahorita te echamos aire. Ok, te pasamos tantito aire. ¿Eh? Está bien duro esto. Ay, pues, para inflar el globo se necesita estirarlo, estíralo. El globo también. Sí, el globo. Sí, el globo. Se me revienta una tripa. Okay. Sale, vamos, para inflar el globo necesitamos estirarlo. ¡Ay! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ay, no es un moco! Nah, se necesita estirarlo, ¿ok? A ver, Chilanguango, vamos a ver si ya tiene bien estirado el globo, Carlos. Muy bien, ahí está, correcto. ¿Se necesita estirarlo? Sí. ¡Espérate! A ver, vamos a ver. ¡No lo suelte! A ver, Charlie, vamos a ver si está bien estirado, agárralo, por favor. ¡Que no lo suelten! Bueno, ya. Ya que está estirado, ¿qué se le echa, público? ¡Aire! ¡Échenle aire! Yo pensé que... ¡Échenle aire! Yo pensé que ibas a decir... ¡Así se le echa el aire, público! ¡No! ¿Con qué se le echa? ¡Con la boca! ¡Con la boca! ¡No sean mensos! ¡Ay, estos acarrizos! ¡Así no! Pues, ¿por dónde? Por el centro, por el hoyito. ¿Por el qué? Hoyito. ¡Ah, caray! ¡Al Chilanguango! ¡No! ¡Por el hoyito del globo, Chilanguango! Hasta la gota gorda sudó, ¿eh? Vamos a inflarlo, ¿sale? Venga. ¡Árale! Y a la cuenta de tres. Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡No! Pero todos parejo, cuenten. Ok. Contamos en inglés y dice... ¡Una! ¡En inglés! ¡Ah, en inglés! Y dice... ¡Tú! ¡Ay, así se les da el inglés estos, eh! A ver, otra vez. A ver, en chino. ¡Juan, tú la traes! ¡A ver, sí. En chino, ¿saben contar en chino? ¿En chino? ¿Sí saben contar en chino? Chino, chino. No. Chino. El chino es uno lotes. Bueno, pues ya contamos bien, no se puede con ustedes. Una, dos, tres, ímile. A ver, venga. ¡Música! Lo inflamos. ¡Ah, caray! No puede. A ver, Brian, tú sí puedes, Brian. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Échale, Brian. Sí, espérame, le voy a tapar acá. La fuga, la fuga. ¿No puedes? ¡Tiene fuga, tú, Chilanguango! No pudo, Chilanguango. Ahí va, Chilanguango. ¿No? ¿No pudieron? No, ya ni soplan. Qué a ver, les voy a ayudar. A ver, préstame, agarra este. Préstame este, para que me ayude. A ver. Qué bárbaro, mira. Lo que es la experiencia de soplar algo. Préstame otro. No, yo sí traigo mi compresora. Claro, a ver. Ahí está. No se vale. A este globo le pusieron Viagra, mira. A ver, muy bien. ¿Todos la tienen igual? Bueno, unos igual, otros menos. Pero pues confórmense con lo que hay, ¿eh? ¿Igual a quién? Ahí está. A ver. Mira. ¿Eh? Eso. Para empezar. ¡Ah, caray! Caray. Bueno, ya que está el globo, chavos, vamos a hacer. Ahorita que están los niños en casa, ¿sí? Y puedan divertirse en la playa o en la alberca, okay. Vamos a hacer una espada. ¿Una espada? Sí, sale, chavos. Vamos a ver, la primera es dar un círculo así. A ver, por favor. Ahí está. Hacemos el círculo. ¿Verdad? Sí, a ver, así. De ahí le damos vuelta, aquí así. Vuelta. Amarrar con el otro. Muy bien, eso, Brian. Con la punta del globo. Eso, así. Ahí. Sale. Oh, my God. Ok. Así, está, así debe de quedar, ¿eh? Así debe de quedar. Así, ok. Sí. No. Espérate. Ahora puedes primero jugar como que es un telescopio. Mira, ve. Ahora si tienes mucha imaginación, nada más lo volteas así. Pero bueno, primero es una ruedita aquí así. Okay.
abajo la ruedita también. Una ruedita, sí. ¿Una ruedita? Sí, sí, una ruedita. Sean cinco rueditas, ¿sale? Si no, unas tres nomás, para darle figura a la espada. De ahí lo meten en el centro. Miren, así. ¡No! ¡Acá, del globo! Y ya queda una espada. Y queda una espada de pirata. ¿Ya vieron? Ahí en casita. Ahora sí, pero no la suelte las bolitas. A ver, ya, ya, Brian, ahí, ya. Ahora sí, mételo por el medio. Sale. Ahí está, sí. Y ahí está una espada. Y así los chavos pueden jugar ahí en casita. Allá por allá, staff, ¿tienen algún papel periódico, papel de baño o algo? O servilleta que nos regalen tantito, por favor. Mira, fue una espada pistola. Ah, mire, sí le salió a todos, ¿eh? Ahí en casita, pues ya ahora sí agarran al primo, al sobrino, que le quitan el pescuezo, la mano y así, ¿ya? Ya se divierten un rato. A ver, agarra la espada. Ahora vamos a jugar los espadazos, ¿sale? Vamos a jugar. Espérate. Ay, ya mátame. A ver, muy bien. A ver, pásame el papel que está allá, por favor. A ver, ¿cuál papel? Pásamelo, Brian. Ok. ¿Y eso para acércate, qué? Acércate, Brian. ¿Eso para qué? Este, okay. Espérame. El día de hoy vamos a ver, ¿cuántos son? ¿Uno? Este, ¿no ahí tiene está más? Este, a ver, allá, tráete. Yo le otros recomendaría que uno sea, para cada quien. Yo te recomendaría que te apuraras porque el chilanguango, quién sabe qué está haciendo, la verdad. A ver, vamos uno cada quien, ¿sale? A ver, uno cada quien. A ver, uno para ti. A ver, ponlo en el piso ya. Sí, lo sí, ahorita, okay, ahorita los ahí llevamos. Está. A ver, agarra uno tú. Perfecto, uno. Ajá. A ver, agarra uno. Ah, tú ya tienes, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. ¿Alguna vez ustedes de pequeños qué han comido? Qué bueno, porque necesitaba. ¡No, espérate! No. ¿Alguna vez ustedes han comido papel en su vida? ¿Papaya? ¡Papel! Ah, ¿papel? ¿Qué andas pensando? Papel, sí. Bueno, ¿sí? Pero vamos papel a comer papel el día de hoy. Vamos pues a hacer sí un truco de magia. Sí, sobre todo, empezar, sobre todo cuando los exámenes. Me escondía el acordeón. Sabe rico. ¿Nunca han comido papel ustedes? A ver, comételo. Sabe delicioso, agárralo. A ver. Órale. Órale. Ay, puchunguín. ¿Qué? Ah, caray. Ah, caray. Se le está saliendo todo. Ah, caray. ¿Dónde está el doctorado? El doctorado. ¡Qué barbaridad! Uy, con que no nos traigamos los choninos, todo está bien. Ah, caray. Ah, hay más. No, ay. ¡Oh! ¡Bravo! Muy bien. A ver. El otro, ok. Ahora vamos a hacer otro pequeño truco de magia. Fíjense bien, bueno, ahí bueno en casita, ¿ok? Este pequeño pañuelo lo voy a desaparecer en tan solo 5 segundos, ¿ok? Fíjense bien. Oh. Ahí en casita, chavos, pongan mucha atención. Lo vamos a meter aquí en el puño de mi mano. Voy a hacer las mangas para acá. Y vamos a contar tan solo 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 polvos mágicos. Sóplale, chilanguango. Y el pañuelo se ha desaparecido. ¡Oh! Pero espérame, lo vamos a aparecer. No, yo quiero que lo aparezca. Yo quiero sí que lo aparezca. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sóplale, Charlie. ¡Charlie! Son de suadero. Comí tamales. Y el pañuelo, wow, apareció. ¡Bravo! Ahora lo vamos a hacer más interesante, un billete, bien. ¿Traes fíjate un billete? Que, fíjate que ahí yo estoy igual que tú. ¿Por qué? Sí, porque puedo comer algo y aparecerlo por otro lado. A ver, ¿traes un billete, Charlie? Un billete. De un cualquier, billete. Tú un billete, hermanito, un billete. Un billete, Brian. Sí, sí, no, que, sí. Es el único que le pagan en la carriza. Sí, caray. A ver, un billete. Venga. Uy, no te vayas a quedar pobre. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, lo vamos a aparecer este. Vamos a desaparecer este billete. Ok. No, pero lo vamos a volver a aparecer. Lo vamos a desaparecer, pero lo vamos a volver a aparecer. ¿Sale? Pero si lo apareces, porque es el único que trae el brazo. Vamos a meterlo aquí en el puño de mi mano. Vamos a contar tan solo 5 segundos, ¿ok? Y dice: 1, 2, 3, 4, 5 polvos mágicos. Sóplele. ¡Y el billete se ha desaparecido! ¡Bravo! ¡Oh! Ahora lo vamos a aparecer a la cuenta de 3. Contamos y dice... ¡Una, dos, tres! ¿Y el billete? ¿El billete? ¡Ah, caray! ¡Ah,
¿El billete? ¿El billete? Espérate, Brian. Espérate. Es que tienes a un lado al chilanguán. No, es el wifi, no llega. Espérate, ahí va. Ahora sí aparece, ¿eh? Contamos y dice: ¡una, dos, tres! ¡Sóblale, chilanguango! Y el... ¡Ah, caray! No aparece. Me están fallando los poderes. Espérate, pero como ahora sí va a aparecer. Contamos y dice: lo único de su colectivo. ¡Una, dos, tres! Y el billete ha aparecido. ¡Aplauso! ¡Oh, bravo! Dice tu billete, fíjate, sí es el mismo porque traigo puro falso yo. Ok. Ahí está, ¿eh? Una pequeña sección de magia para los chavos que están ahí en casita. Así que Chilanguango, pues ya trae ahí el ganso, el pollo, el pato y trae la pelota. Y trae su espada. Sí, exactamente. Yo me quedé con un pedazo de papel que no me supo nada. ¿No se sabe a papel? Sí sabe a papel. Claro. Pues ahí está, ya hicimos aquí el tiradero. Exactamente. A ver, yo traigo otro truco de magia. Sí, a ver. Rápidamente. Quiero que me digas, cuando yo te muestre esto, me dices qué sientes, ¿ok? Sí. Sale, ahí va. Al revés. Quédatele viendo fijamente. Ahí está. ¿Qué sientes? ¿Seguro que no sientes nada? No. Nada. Nada. ¿Sienten algo ustedes? ¿No? 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 ¿Seguro? No sienten como que nomás los ando haciendo tarugos. No sirve nada. ¡Vámonos! Oye, qué bueno estuvo eso. El chilanguango también trae otro truco de magia. Traigo otro truco. Tres, se va a desaparecer solito, mira. Una, dos, tres, ¡sacse! ¡Órale! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Órale! Bien. ¡Órale! ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¡Ya está! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Ay, qué bueno que nos quedamos tú y yo solitos! ¡Vamos a corte comercial! ¡Sale! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! Estás viendo a Carrizas y algo más. Continuamos. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos, momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Coamex, tenemos una familia. ¿Quién más? ¿En qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV.
mover el boche. Quiero Estás viendo a Carrizas y algo más. En un momento regresamos. Quiero mover el boche. Quiero mover el boche. ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Mueve! Sí. ¡Ah, señor Shore! ¡Ok! Tu programa. ¡Venga, venga, venga! Ese es el tema del Chilanguango. Hasta ya se siente el calorcito, mi querido sí, Charlie sí. Puchunín. No, ya de aquí a la playa, júralo que sí. De aquí a la playa, unas frías a todo dar. Qué envidia de estos dos. De aquí, mi Puchunín, te pones una tanga de hilo de tal. No, yo siempre la cargo. Yo siempre la cargo, la tanga de hilo. ¡Ah! ¿Pero qué es lo que veo? ¡Patitas de fideo! ¡Valores de entonar! ¡Órale! Ahí está. ¡Perro! No, a mí me van a ganar, chavos, porque, bueno... ¡Oye! ¡Ay o no hay! ¡No, ay, sí! No hay. ¿Eh? ¡Sí hay! ¿Tú crees que la asiática tú va a ver? ¿Ahora hay asiática, riuma y todo. Ahora vas tú. El ácido úrico. Oye, hablando de riumas, como la señora de tantos años, que llegó con el padre y dice, oiga, padre, acúsame, señor cura. Dice, dígame, hija, ¿qué le pasa? Dice, acúsame que estoy enamorado de usted, señor cura. Dice, ay. Hija, ¿cómo lo sabe? Dice, es que cada vez que lo veo, que siento su presencia, me temblan las piernas y me quedo así trabada. Dice, ay, hija, no manches, son rumas, vete a ver al doctor. No, o sea, como la señora que llegó, una viejita que llegó a una tienda de Safe Shop. Ajá, Safe Shop. Ajá, okay. Órale. Y agarra y que le dice al señor que estaba ahí, dice, oye, mijito, dice, ¿sí? Dígame, señora, ¿tienes algo ahí, para mí? Dice... Un consolador, ay, dice, pues sí. Ay, mira, me das ese rojito que está allá. Dice, no, jefa, es el extinguidor. Bueno, pues al otro día llegó otra viejita, pero así, ¿sí? Mira, así. Ajá. Así, y también. Ajá, sí, sí. ¿Tienes un, de esos, aquí venden esos aparatos que son así como que vibradores? Dice, señora, pero a su edad. Dice, no, baboso, ¿cómo se apaga? Muy bueno, muy bueno. Está como ese día que le dice una chava, dice, ay, mi amor, dice, cada vez que te veo, siento que me bajas la luna, el sol y las estrellas. Y le contesta a él, ay, por favor, dice, Lucha, no puedo bajar esta pan si quieres que te baje la luna, el sol y las estrellas. Muy bueno, sí, muy bueno. Hey, Chilanguango, venga, Chilanguango. Pero no se vayan a dormir, ¿eh? A ver, uno cortito como el de hace rato, ¿eh? Igual de cortito. Sí, igual. Ahí va. Había un mexicano, un chino, un francés y un italiano, ¿no? Entonces estaban en una cueva misteriosa, estaban de excursión. Y en eso que ven ahí a lo lejos, una lámpara, que la levantan, la frotan y ¡fum! Sale el genio de la lámpara maravillosa. Wow. Y dice, les voy a conceder un deseo. Así como tú. Y dice, ¿a todos? Y dice, no, solamente a uno, solamente al que me diga algo que yo no sepa. Ah, entonces empieza el italiano, no hombre, yo sé, a ver, dime qué es una construcción elevada, pero que está chuequita, sí, pero es un edificio. Y dice, no, ese ya sé, es la Torre de Pisa, nada, fuera, tú no, ya, no ganaste. Y dale el francés, a ver, yo sé, es una escultura, todos los enamorados quieren irse para allá, casarse ahí, y está hecha de acero. Dice, ya me lo sé, es la Torre Eiffel, nada, fuera, ya, no ganaste. Entonces el chino dice, ah, yo voy a ganar. ¿Cuál es la construcción más grande que se puede ver, inclusive dicen, desde el espacio? Y el genio de la lámpara dice, ah, perdiste, la muralla china. Y que le toca al mexicano. Dice, mexicano. ¡Al Chilanguango! ¡Le tocó al Chilanguango! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí, no! Primer que, lugar. Que, así, ¿no? Porque le digo yo, ¿no? Que le digo y que le dice y que le bendizo, ¿no? Que me dice. Oye, entonces que le digo, a ver, genio, ahí te va, ¿eh? A ver si me la adivinas. Dice, a ver, aparece una silla de madera, ¿no? Y entonces el genio dice, ¡pum! Aparece una silla de madera. Entonces el mexicano que saca uno de sus cuchillos, ¿no? Que traía. Y que le empieza a hacer muchos hoyos a la silla, así, ¿no? ¡Pum, pum! A la silla de madera. Silla. Le empieza a hacer muchos hoyos. ¡Pum, pum, pum, pum! Que saca el mexicano de su bolsita una botella de agua. Le echa un trago y echa el agua así y le escupe en la silla, ¿no? Y entonces que le pregunta, a ver, genio, tú que eres tan listo y tan inteligente, dime por qué orificio salió el agua. Y el genio, ¿qué creen que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué?
Dijo, ¡ah, pues por todos! ¿No? Por todos los orificios de la silla se salió el agua. Y dice el mexicano, no, ¿sabe de qué orificio salió el agua? De este. Lo bueno que hasta el último le entendimos al chiste. Espérate, por cierto, yo también tuve un sueño, mano, bien extraño. ¿Qué sueño? Tuve un sueño que iba caminando y que me encontraba con una lámpara. Que sale un genio y que me dice, amo, tienes derecho a 3 deseos. Le dije, ya está, mira, no, para no empezar. No, te dijo amo, te dijo te amo. Ay, yo me quedé. Era un genio una... puñal. No, era un genio. Y me dice, amo, tienes derecho a 3 deseos. Le digo, mira, para empezar, pues yo quiero ser de lana. Y que me convierta en borrego, mano. No, pues me enojé. Me enojé feo, le dije, no seas menso. Para que me entiendas, yo quiero tener dinero. ¿Qué? Y que me convierta en alcancía, imagínate, de cochinito, hasta mi manzana me puso. Y ahí me va a echar un billete, le dije, espérate, no seas menso, quiero que me hagas rico. ¿Y ahí? Bueno, no, espérate, no, se empezó a quitar la ropa. Se quitó la camisa, el calzoncillo. Que me despierto, mano. Dije, no puede pasar esto. A mí no me... Pero espérate. Okay. Después traté de dormir para ver si soñaba lo mismo. Y el genio se había ido. Y ya no. Era un negrote así grande, chulo, negro, man. Como de collante, así de para allá. Oye, como aquel rápidamente, aquel que iba por la calle también y ¡guas! Patea una lámpara. Y que se le aparece el genio y dice, soy el genio de la lámpara, te voy a conceder 3 deseos. ¡Ay, 3 deseos! Rápidamente tu primer deseo, porque no tengo mucho tiempo, ya se va a acabar la carrisa. Y quiero tener mucho dinero, mucho dinero. Y fuas, concedido. Y dinero por aquí, dinero por allá. ¡Dinero para mí! Y tu segundo deseo, ay, quiero tener muchos hombres altos, bajos, chaparros, gordos, como Puchunguini y Brian. Y estás concedido. Y cuando lo vieron, muchos hombres. Y dice tu tercer deseo, y se emocionó tanto el chico este que dice, me quiero morir, concedido. Espérate, está como el otro, que iba en un caballo. En eso va pasando una serpiente, ¿no? Una serpiente negra con los ojos rojos. Y agarra y que le dice a la serpiente, mire, yo le puedo conceder 3 deseos. Dice, ah, caray, ¿tú me vas a conceder 3 deseos? ¿Sí? Dice, mire, el primer deseo que quiero, pues es que tener una casa muy lujosa, muy bonita. El segundo, tener un carro. Sí. Y mucho dinero. Y el tercero, quiero tener el miembro del cuaco que estoy montando. Ah, caray. Así que llegó a su casa. Abrió su garaje, el carro y mucho dinero. El otro también, la casa muy bonita. Se quita los pantalones y dice, híjole, me llevé a la yegua. Me llevé a la yegua. Oye, okay, está como en ese momento, no están bailando, ¿no? Y en ese se acerca la chava y el chavo le dice, oye, ¿me concedes un baile? Dice, claro que sí, dice, nomás que tengo un problema. Dice, ¿quién sacará a mi amiga? Dice, ah, dice, no te preocupes, eso yo me encargo. Seguridad, por favor, sáquenme. Hablando de eso de baile. Gracias. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. ¡Ah, ya nos vamos! ¡Ya se acabó! Nos vamos con este tema del señor José María Napoleón. Esto se llama Vive para todos ustedes. No, mejor seguimos con los chistes. Bueno, vámonos. Gracias. Préstamela, Yuli. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos los que vieron el programa. Los invitamos a que visiten la página oficial Puchunguín Show. Muchas gracias. Y así, la página también de Acarrizas. Así es. Algo más. Y recuerde que si usted quiere el show de Acarrizas también. Todos los miércoles. Podemos ir hasta su lugar. Ahí están los teléfonos 7441-788319. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentir tu despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Dice, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca la asiática. ¿Cómo dice? Venga, todo.
Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. El cielo nada te caerá. ¡Vámonos! Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchándolo conseguirás. ¡Vámonos! ¡Saludo a todos ahí en casita! ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Madre que está en casa! ¡Y no dejes mañana lo que puedas hacer hoy! Unite. Un saludo a todos, saludo cordial. Gracias. Eso fue Carrizo, chao, muchas gracias, Charlie, a gracias. Todos, ahora. Un aplauso bonito, buenas tardes, buenas a todos ustedes. Arriba América, gracias.